Más de medio millón de michoacanas y michoacanos han sido vacunados contra la influenza en lo que va de la temporada invernal 2019-2020. Esto por la Secretaría de Salud de Michoacán, como medida preventiva para evitar padecimientos relacionados con las vías respiratorias. Hasta la semana epidemiológica número 6, correspondiente al 6 de febrero de 2020, la institución registra un avance del 85.3% en vacunación de la meta programada para todo el periodo, que es la de aplicar 624.280 dosis. Actualmente, la Secretaría de Salud tiene un registro de 32 casos de influenza. De estos, 16 son por AH1N1, 10 de influenza B y 6 de AH3N2, siendo Lázaro Cárdenas y Morelia las jurisdicciones sanitarias de mayor incidencia, todos sin antecedentes de vacunación. Ante ello, la Secretaría de Salud invita a la población para que acuda a su centro de salud más cercano a vacunarse, principalmente a las y los menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, obesidad, hipertensión o enfermedades respiratorias. Esto como el asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, por considerarse población vulnerable. Se recomienda que en caso de presentar algún síntoma de las vías respiratorias como temperatura mayor de 40 grados, silbido en el pecho, dificultad para respirar, es importante no automedicarse y acudir al médico de manera inmediata para recibir tratamiento y atención oportuna. Informó Padre 113, Javier Magaña.